partido muy, muy igualado. Las circunstancias del campo tampoco ayudaban mucho, estaba muy seco, muy alto y bueno, también mucho calor, los chicos se lo han acusado. Y nosotros, pues bueno, en momentos determinados importantes, pues hemos hecho goles y es lo que nos ha permitido ganar el partido. Solo con la diferencia, ¿no? La puntería. Sí, puede ser. Creo que ha sido un partido poco vistoso, con pocas ocasiones de gol y bueno, donde nosotros pues hemos estado más acertados de cara a la portería. Sí, bueno, tampoco alguna acción determinada, pero tampoco sin llegar a más, ¿no? Nosotros, pues después de la expulsión, nos ha faltado un poco de tranquilidad para tener algo más el balón y descansar con él, pero bueno, no hemos podido. Y el equipo rival pues, se ha apretado un poquito, estaba un parado, juego muy directo y bueno, un rechace, ha tenido alguna ocasión de gol, pero no siendo muy claro. Estoy contento con la gente, contento. Tengo una excepción porque sé lo que ha estado trabajando el presidente, Julián, los directivos, para que viniésemos a este campo, para enganchar a la gente, para dar una alegría a la afición, y no hemos estado acertados, yo creo que cara al gol. Y luego cometimos, durante el partido creo que cometimos tres errores. Los dos primeros fueron goles y luego una ocasión que tuvieron clarísimo que podía haber sido 0-3 también. Y ellos cometieron 4-5 y no fuimos capaces de hacer ninguno, pero yo creo que el plan era correcto, la estrategia era donde teníamos pensado iniciar y ponernos por delante. La hacíamos, pero no la culminábamos bien, la culminamos con una ocasión pero no con gol. Y yo creo que hicimos prácticamente todo perfecto, lo que pasa es que tiene muchísima pegada. Al primer error que cometiste, al primer tiro que tiraron entre los tres palos fue gol, al segundo error que cometimos nada más iniciar la segunda parte fue gol, y contra eso es muy difícil. Lo que te voy a decir, una decepción porque la gente ha querido y ha puesto todo y porque sé que ha habido muchísimo trabajo para hacer un día bonito con un rival poderoso en un campo precioso y no hemos podido. Pero bueno, los deportistas saben la grandeza cuando se levanta, miran las cosas positivas y se levanta. También nosotros lo sabíamos y teníamos en cierto modo, yo creo que esa ventaja, porque la sabíamos y yo creo que incluso la llevamos bien a cabo, yo creo que no estuvimos acertados, yo creo que hicimos todo para ponernos por delante en el marcador y sabíamos que el equipo que se pusiese por delante era muy difícil remontar porque allí puede salir a la contra si tienes espacio, pero combinar con el equipo replegado es muy complicado porque prácticamente no existen uno contra uno porque el balón se queda pegado.